Bueno, pues ya Sandra Fernández está con nosotros, nos ha traído hoy a la enóloga, ¿cómo debemos de decir? ¿Enólogo? O coenóloga. Coenóloga de don Melchor, este es uno del, bueno, yo creo que es el premium wine más premium de Chile, está considerado el gran vino del grupo Concha y Toro. Hoy nos acompaña Tamara Beer Maker, ¿está bien dicho? Sí, de Beer Maker. ¿Cómo dices? De Beer Maker. Beer Maker, ¿es alemán? Belga. Ah, pues voy a hablar un ratito rey de Bélgica, del emperador, del rey Leopoldo, ¿eh? Vamos a hacer un programa ahorita que llegue Pedro Fernández. Yo que tú no me iba a la cena que tienes para presentar hoy el vino, y si no, por lo menos en el coche, porque les va a tocar un poco de tráfico. Si alguien sabe si hay tráfico para Polanco, de Las Lomas a Polanco, y nos quiere tuitear, se lo va a agradecer Sandra Fernández, ¿verdad? Así es. Sandra, ¿cómo estás? Guapa como siempre. Gracias, qué bueno que Eddie. Nos acompañas hoy. Muchas gracias, pues encantada de traerte este vino que, como tú has dicho, es de la creme que podemos probar en México y en el mundo. Don Melchor es un vino ícono, como tú lo has dicho, es el vino que ha marcado sin duda un parteaguas en la connotación de vino chileno a nivel mundial. Y una de las cosas, yo creo que muy interesantes de Don Melchor, es que toda esta información que tenemos del vino, todo este ranking, estos puntajes increíbles que han sido de manera sostenida, un vínculo muy grande de la gente con Don Melchor, han logrado un vínculo muy importante de la gente con Chile. Y yo creo que esa es una de las cosas bien importantes de Don Melchor, que ha sido un vino aceptado por sus propios congéneres, por sus compatriotas, como efectivamente un vino que hizo un parteaguas en demostrar que Chile podía producir vinos de calidad, demostrar que Chile era capaz de generar uno de los mejores Cabernet Sauvignons del mundo, que es una de las uvas innegablemente más conocidas a nivel mundial y de mayor gusto a nivel mundial, y capaz de demostrar algo que es único en Don Melchor, que es capaz de demostrar que Chile tiene terroirs, que los terroirs se pueden identificar y que se pueden apreciar a través del vino que tú puedes probar. Y esto es lo que logró hacer Don Melchor, y logró que se convirtiera en este vino tan importante que ha hecho historia en revistas, ha hecho historia mediática, pero con el valor del contenido, sin duda. Aquí algo interesante es que este es un vino hijo de Emil Peinor, ¿verdad? Así es. Este es un proyecto, y Tamara te lo va a poder platicar mejor. Este es un proyecto que nace precisamente con la idea de generar un vino premium, de generar un vino de terroir y de poderse acercar a los grandes eruditos en el tema. Tamara es la coenóloga de este vino premium, súper premiado, ¿verdad, Sandra? Súper premiado. 6 veces en el Top 100 de Wine Spectator. Y de esas 6 veces. Top 100 quiere decir uno de los. De los 100 mejores vinos del año, ¿no? Uh-huh. Y generalmente esa lista siempre la traemos aquí como en primera mano. Es correcto. Cada año la revista Wine Spectator hace un listado de los 100 mejores vinos que, a juicio de los panelistas, a lo largo del año han sido los de mayor ranking. Y Don Melchor ha ocupado en el ranking de los top 100 todos estos años, ahora los decimos, pero además de ello, 4 de esas cosechas han estado en el top 4, es decir, dentro de los 4 mejores vinos del mundo. Entonces, eso le ha dado un perfil y obviamente un tema de un poco vino de culto, un poco vino escaso, un vino de privilegio, un vino de honor, poderlo beber, porque obviamente hoy esta joya se tiene que repartir entre muchísimos países del mundo. Y lo que traemos hoy es la cosecha que viene Tamara a presentar a México esta semana, que es la cosecha 2009. Es la cosecha número 23 de Don Melchor, y hoy presenta 2009 con unas características bien interesantes de vino. Vas a ver que tiene un tema de fruta bien intensa, un vino con sustrato, con hartamente potencia, intensa, harta intensidad. Y pues bueno, ¿por qué no invitamos a Tamara que nos platique de qué hay dentro de esta copa de Don Melchor 2009? Al tiro, como dicen allá en Chile, al tiro, ¿verdad? Bueno, gracias por la oportunidad de estar acá y poder enseñarle un poco más de la historia y de Don Melchor.
Bueno, este vino, la cosecha 2009, proviene del viñedo Puente Alto. Se encuentra ubicado a los pies de la cordillera de los Andes, en el Valle del Maipo. Hoy día, Puente Alto es considerado uno de los grandes terroirs de Chile y, por qué no decirlo, también dentro del mundo. Esto debido a las condiciones climáticas. Terroir está asociado a la palabra tierra, pero no solamente es el suelo, sino que son las condiciones climáticas, las condiciones de suelo y de viñedo que encontramos en ese lugar. Don Melchor tiene características únicas, tiene una personalidad que está marcada por esta expresión del terroir de Puente Alto. El viñedo son 127 hectáreas, principalmente Cabernet Sauvignon. 114 de ellas son Cabernet Sauvignon, un 9% Cabernet Franc, que es lo que trabajamos en las mezclas. Hoy día tenemos nuevas plantaciones, tenemos algo de Merlot y Petit Verdot que estamos dejando para más adelante. Bueno, el suelo, el terroir de Puente Alto tiene características muy específicas y únicas. Es un suelo de origen aluvial. Esto quiere decir que se ha formado por material que ha sido arrastrado por el río Maipo. Tenemos muy cerca el río Maipo. El viñedo está en la ribera norte del río Maipo. Y bueno, y es un suelo muy pedregoso, muy pobre en nutrientes, y esto es una de las características importantes para la producción de este vino. El Cabernet Sauvignon necesita de esta condición de suelo, una condición de suelo pobre y restrictiva que permite que la parra, que el viñedo se adapte a producir una fruta de buena calidad. Es cuando se inicia Don Melchor hace 27 años. Sí, sí. Parecía un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y lograr en entonces Chile que despertaba. No vayan a pensar, sonó como albur, ¿verdad? No, es que, ¿sabes? En México, no. En Chile estaba en una apertura, en un descubrimiento de sí mismos, en toda su industria y su exportación, y viniendo de gobiernos difíciles, y arrancar con un proyecto de un vino de altísima gama ha de haber sido como que los iban a meter a la casa de la risa, ¿no? Bueno, justamente como tú decías, en realidad este vino es un hijo de un destacado enólogo francés, Émile Peynot, que fue un poco el hombre visionario y que vio realmente el potencial que había en Chile, ¿ya? Esto nace de un proyecto. Pero no solo en Chile, sino en estas parcelas especiales, sí, en la zona, sí, alta, sí, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos asesorados por hoy día, ya no Émile Peynot, pero en el fondo seguimos trabajando desde la primera cosecha, el año 1987, con Jacques Boissonneau. Jacques Boissonneau también es un destacado enólogo francés que hoy día asesora los grandes chateaux franceses. Y ellos, bueno, junto a los enólogos de ese momento de la Viña Conchitoro, tuvieron esta visión, pudieron hacer y trabajar en la mezcla y vieron el gran potencial que había en Chile. O sea, de hecho, hoy día Conchitoro tiene un joint venture con Mouton Rothschild, que formaron Alma Viva, que es un viñedo que está magnífico vino. Claro, que está en el fondo viendo el potencial que había en Chile para producir vinos de esta calidad. Es el top wine de Chile, según dice Wine Spectator, ¿no? Es el que ha tenido también grandes reconocimientos, como decía Sandra, también ha sido reconocido por la revista, al igual que Don Melchor. En el fondo son vinos que están, digamos, en el mismo nivel. Alma Viva y Don Melchor, que está en el viñedo de al lado, prácticamente pegado, son vecinos. Entonces eso nos ha dado toda la seguridad, la confianza como para pensar que en ese minuto la apuesta era sin duda
Bueno, y dime, ¿cómo fue la cosecha 2009? Comparemos con 2008, 2007, 2005, que en Europa fueron muy buenas cosechas. 2008 no fue tan buena cosecha en Europa. ¿Cómo fue para 2008 y 2009 en Chile? Bueno, la cosecha que hoy día estamos probando, la cosecha 2009, particularmente fue un año un poquito más cálido. Yo podría decir, si lo comparamos con las cosechas un poco más antiguas, similar un poco al 2007, en sentido que fue un año un poquito más seco, más cálido, pero con una condición importante que es la influencia que tenemos hoy día de la cordillera de los Andes, que no lo habíamos mencionado, pero en el fondo tenemos una condición de clima muy favorable para producir estos vinos. Tenemos la cordillera de los Andes, que nos permite tener una fluctuación térmica muy buena para lograr esta madurez del Cabernet Sauvignon. Entonces, a pesar de lo cálido que fue, en el fondo la influencia de la cordillera de los Andes nos refrescó las temperaturas durante la noche y nos permitió tener una buena expresión de fruta, una rica acidez, un vino fresco y muy vivo. ¿Qué nos vamos a encontrar con este vino? ¿Qué sabores? ¿Color? ¿Características de ficha técnica y de tu experiencia me voy a llevar en una botella como esta? Y si me puedes pasar la botella para verla y para que se acabe lo que hay adentro, porque si no se va a quedar. Bueno, esta cosecha 2009 tiene un color rojo, bueno, el Cabernet Sauvignon tiene un color rojo profundo, un color rojo cereza, aromáticamente un vino con mucha expresión de fruta. Uno puede sentir aquí las notas de Cabernet Sauvignon, el terroir de Puente Alto en cada una de las cosechas. Específicamente aquí encontramos muchos frutos negros, mucha complejidad, elegancia, notas de grosellas, de mora. Déjame alejar un poquito del micrófono porque... Ah, perdón. No, está bien, ahí ya puedes hablar. Como te decía, una muy buena expresión de frutos negros combinados con notas de chocolate. Sí, el chocolate, ¿sí? Está muy presente. ¿Cierto? ¿Verdad, Sandra? Chocolate, ¿sí? Y anís, ¿sí? Ahora. Un poquito de especia. El anís viene por los balsámicos, viene incluido en los balsámicos. Yo creo que tiene que ver con la crianza. Sí, yo creo que en el fondo un poco aportado por la barrica y un poco la variedad. Cabernet Sauvignon tiene un poco esas notas a veces de especies. Claro. Una barrica de 70%, bueno, obviamente el 100% del vino pasa por barrica de roble francés, 70% nueva, 30% de segundo uso durante 15 meses. Va variando cosecha con cosecha. La crianza, tú sabes que el vino es el que te pide el tiempo de crianza que le vas a dar, pero este es un vino que está en promedio 15 meses y de ahí se derivan estas notas tan, tan lindas de chocolate amargo, de un poco de tabaco, de anís más profundo, poquitos de mentol también dado por el Cabernet Sauvignon, y sin duda estas notas de frutos negros bien maduros, bien confitados, con mucha presencia. Y es un vino, a pesar de esto, elegante, con alta acidez, que es muy importante para generar estructura y para generar viveza, y que, como tú lo decías cuando lo empezaste a probar, es un vino que va a ayudarse de unos cuantos años de guarda igualmente, ¿no? Eso es un vino para botella, 6-8 años mínimo, para que evolucione como esperamos un vino de estos. ¿Cuánto cuesta esta botella? ¿Dónde se vende? Se vende a diferentes tiendas en México, la europea, City Market, todas las tiendas de alto nivel y de alto perfil gastronómico, evidentemente, Palacio de Hierro y todas estas alianzas, y el precio debe estar alrededor de los 1490, más o menos. Sandra Fernández, estamos hablando de este vino Don Melchor y nos faltó dar nada más la última característica, querías hacer alguna referencia, ¿no? Pues
Bueno, yo creo que es importante comentar que es un vino del cual se elaboran solamente 12.000 cajas a nivel mundial de 6 botellas. A México llegan solo 500 cajas. Es un vino alrededor de los 1.460, 1.490 pesos. Ese es el precio en el que se ubica. Y bueno, hay que aprovecharlo porque son cosas de culto, cosas únicas que deleitan y que aquellos que son amantes del buen vino, pues hay que buscarlo. Y en los almacenes de alta gama, de lujo, es donde podemos encontrarlo, un vino alrededor de 1.490, 1.500 pesos y para arriba. Y en restaurante, 3.500 y 5.000, depende a cuál vayas. O más. Si vas al pie de colchón, como 7.000. Así es, dependiendo a dónde vas, exactamente. Muy bien. Sandra, ¿cómo te pueden localizar y cuál es la página de Don Melchor? Gracias. Pues bueno, arroba Sandra Vinos es el Twitter, sandravinos@gmail.com. ¿Sandra Vinos? Sandra Vinos. Ah, Sandra Vinos. Sandra Vinos. Ya abriste una Sandra. sandravinos@gmail.com y bueno, @conchaitoro es el correo de, es el Twitter de la bodega, y bueno, cualquier duda, pregunta, que no duden nuestro auditorio de ponernos un correo, sandravinos@gmail.com, y podemos resolver dudas, preguntas, afirmar las características del vino o dar información sobre tiendas y precios, con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Tamara, por estar acá. Gracias, gracias Tamara. Igualmente, Emiliano, por acompañarnos.